Ángel, vamos, o se queda para que vaya con su papá. Así sea lloviendo, tenemos que irnos. Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis puños para el combate. Mi amor, mi fortaleza, mi ciudadela y mi libertador. Toca los montes para que echen humo. Haz estallar el rayo y dispérsalo. Lanza tus saetas y destrúyelo. Siente tu mano desde lo alto y sálvame. Mi nombre completo es Ángel Isaac Angulo Montealegre. Una raza extranjera cuya boca dice falsedades. Voy a cumplir 12 años el 17 de abril. Voy a cantar un cantar nuevo. Yo vivo en Puerto Asís, Putumayo. Tú das a los reyes la victoria. Tú salvas a tu siervo David de la espada mortal. Yo toco el violín en el proceso sinfónico de batuta en el jardín. A mí me despiertan a las 5 de la mañana para que me bañe, me vista, vayamos a la cafetería donde mi mamá vende, le ayude a hacer algunos mandados. El día de hoy estaba lloviendo mucho, no había energía, el agua estaba fría. Entonces, pues prendimos velas para poder mirar, nos alistamos las cosas y vinimos a la cafetería. Terminamos a las 11 y a las 11 uno ya viene desayunado, ¿no? Uno como uno madruga, uno llega a dormir, uno le da mucha pereza, entonces a dormir. Cuando uno se levanta, pues uno tiene que irse rápido a Sinfónica porque uno por veces llega tarde por eso de estar madrugando. Enseñaban lo que era cantar, pero pues a mí no me aceptaron porque yo tenía la voz muy gruesa. Entonces me dijeron que yo era bueno para tocar, como la flauta, la tambora, la flaca, las claves. En el día de hoy vamos a continuar el estudio de la pieza que vimos en la semana pasada. Hay un momento especial en el día de mañana. Mañana vamos a tener un concierto en un lugar emblemático de nuestra ciudad, así. Mi sueño con el centro musical es llegar a una orquesta donde ya varias gente nos reconozca, que nos digan que necesitan conciertos en varios países, irnos allá a gozar unos días, tocar el ensayo, pasear por la ciudad o país. Entonces vamos a re mayor en blancas. Desde que inició el proyecto aquí en Puerto Asís, se han dado pues grandes avances a nivel musical que están moviendo mucho la actividad cultural de la ciudad, cosa que antes pues muy poco se veía, ¿no? La época que vivieron las personas hace algunos años pues fue bastante oscura, llena de violencia, de hechos de sangre. Entonces yo creo que eso ha ido pues como reprimiendo un poco la vida pues de los habitantes, ¿no? Entonces nuestros niños pues se encuentran en batuta como ese espacio en el que ellos pueden olvidar, dejar a un lado pues esa violencia que tanto los azotó y mirar otro panorama distinto pues al de las balas que sonaban antes y cambiarlas por sonidos que disparan sus instrumentos. Algo así
es lo que se puede apreciar ahora en la realidad de ellos. Yo me llamo Carlos Danilo Mosquera, tengo 9 años. Aquí vivo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermana y yo. Yo voy a batuta los viernes, los jueves, los miércoles y las horas son a las 8 y termina a las 9 o a las 10. Y el jueves comienza a las 8 y termina a las 11. Y por último el viernes a las 9 y termina a las 11:30. El violín tiene la melodía y también tiene la música y suena bien. Desde el principio, cuando era pequeño, siempre veía televisión de cerca y mi mamá me decía que no vea cerca y yo seguí viendo televisión de cerca y me dañé la vista. Y entonces, cuando crecí, tenía la vista ya mala y me empezaron a dar gafas y se me dañaban. Entonces, por eso, no puedo ver bien. Yo no sabía que él tiene un problema en la visión y él hace poco tenía unas gafas y las perdió, no sé qué pasó con las gafas que tenía y le hacen falta sus lentes. Yo no sabía eso y estábamos en clase y entonces yo le dije a él, bueno, vamos a hacer un poquito de lectura de partitura con todos. Entonces todos leían y todos estaban contando y él como que no, como que hacía mímica, yo ve, pero qué pasa. Entonces pensé, de pronto es una falta de conocimiento del sistema de notación musical, del pentagrama. Y entonces le estaba explicando, cuando la compañera me hizo caer en cuenta, me dijo, no, es que no tiene las gafas. Entonces muchas veces él pierde mucho porque no ve la información en la partitura, ¿no? Él se aprende la música muy rápidamente de memoria, pero hay ciertas informaciones que siempre es bueno tener y siempre es bueno estar mirando la partitura. Pero como él tiene este problema de la vista, entonces él no lo hace. Mi nombre es Natalia Tibamosa Pérez y yo estudio, le colaboro a mi mamá y a mi papá y pertenezco a la Fundación Batuta. Al escondite, al atrapado, al congelado. Estudio en la mañana
y en la tarde le ayudo a mi mamá y a veces voy a batuta. Vamos allá. No me gusta el inglés, me da como... Decir mi nombre es... My name is Natalia Tibamosa Pérez. Y buenos días, good morning, buenas tardes, good afternoon. Yo llegué a batuta porque Mary fue al colegio a invitarnos a los que querían ir y eso. Y entonces nosotros nos animamos y fuimos. Los primeros años fueron difíciles porque casi no sabíamos nada. Porque es que no teníamos experiencia. Un triplecito está enamorado. El coro llegó a mí porque, o sea, la música me gusta mucho. Entonces yo quería ser parte de él. Ellos nos hacen una audición y ellos ven si estamos afinados y cantamos bien y nos dicen que sí, y si no, pues nos dicen que no. Mi sueño con la música es salir adelante y cuando esté más grande hacer una carrera. Dejamos ya hasta aquí la parte de coro, entonces lo siguiente. Cada uno ahorita, ¿sí?, va a llevar la silla para el salón, la deja organizadita ya, pasamos al refrigerio muy ordenadamente. La mayoría de estos niños hace parte de núcleos familiares que en su momento han sufrido el desplazamiento. Entonces, normalmente viven en sectores donde hay asentamiento de población desplazada. Entonces, a estos niños va dirigido el programa. Finalizado una vez el refrigerio, pasamos con Angélica para hacer el taller que está programado con ella, ¿de acuerdo? Entonces lo que buscamos nosotros con este programa es que ellos tengan como un espacio, un esparcimiento, por así decirlo, donde ellos se olviden como de esa situación que vivieron, de esa problemática, o sea, un espacio donde no les esté recordando, me tocó dejar mis animalitos, mis amigos, y me vine a un lugar donde no conocía a nadie. Desplazados en el 2002, que me tocó salir de mi misma casa, de mi mismo territorio, me tocó irme a Tumaco a refugiarme por allá. En ese tiempo la vida era muy dura, tocaba estar temprano en su casa, ya disparaban o alguna cosa, ya uno pendiente de la vida mismo de uno, del de sus hijos. Y ya de ver de que todo calmó, volví a retorno a mi lugar de origen. Y cuando llegué como si fuera otra vez desplazada, porque ya mi vivienda ya está caída. Por eso muchas familias se fueron. Hay personas que yo ya no las he vuelto a ver, porque si no están muertas, es porque ya se fueron de aquí, de esas tierras. Él dice que va a ser músico. Llega contento y dice, mami, yo voy a ser como mi profesor de música. Yo voy a enseñar música. Ha crecido y gracias a eso él ha tomado disciplina. Él tiene su tiempo, ya él dice llegó el colegio y ya dice me toca ir a sinfónica, tengo que hacer las tareas, tengo tiempo para jugar. Eso le ha ayudado a él para su disciplina.
Desde el inicio él mostró inclinación hacia el violín y ya ha mostrado pues un avance muy, muy acertado, muy acorde pues con su capacidad musical. Él venía desde el proceso de iniciación que llevaba hace algún par de años ya, y yo creo que eso pues ha sido muy favorable dentro de su proceso. Batuta está influyendo mucho en los jóvenes en el sentido de que quiere sacarlos de esa vida, sí, de esa rutina de vida que supuestamente tienen los jóvenes de la calle, sí, de que de pronto cambiar un momento por estar en una cancha consumiendo droga o haciendo cosas indebidas, porque no solamente la droga, ¿sí me entienden? Batuta quiere crear esa, o ha creado esa costumbre, esa rutina en querer cambiar eso. Y para mí Batuta, ese es el cambio que está haciendo ante la sociedad. Pues Natalia es una niña que lleva ya un buen tiempo, ¿sí?, en este programa, igual que el hermano. Ellos llevan ya un buen tiempo, llevan un bonito proceso. Ellos comenzaron desde un grupo de iniciación a explorar, no sabían nada, nunca habían cantado, ¿sí?, romper como esa pena, ese miedo, ¿sí? Llevan un proceso muy bonito. Actualmente pues Natalia hace parte del coro representativo, del ensamble representativo. Es una niña muy participativa, yo creo que es de las que menos falta. Y lo otro importante es que el núcleo familiar, sus papás, su papá y su mamá, son muy participativos con ellas en el programa. Natalia es una niña especial. Yo le digo a ella que yo tengo muchos motivos para darle gracias a Dios por esos dos muchachos que me dio. Y para mí es motivo de gratitud todos los días. Mi papá representa algo importante para mí. A mí me parece muy bien que Carlos Daniel esté allá en Batuta, porque a él le ayuda mucho para que no aprendas cosas malas, sino que como él es bueno en la música, se fortalezca más y sí, salga para adelante. Y él y Batuta le ayuda mucho, mucho le ha ayudado a él bastante para desarrollar sus habilidades. A pesar del problema de la vista, que tiene muchas habilidades, le ha ayudado bastante. Hay veces él mismo se imagina que está con el violín, está tocando, él mismo hasta con la boca como hace pista. Entonces él, la música de la melodía la pone en la boca y empieza él a tocar. Y ahí va haciéndole. Así porque como no tiene, quiere que le compre un violín para él pues estar ensayando y todas las cosas, pero ¿de dónde?